Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sede de la Fundación BBVA y a este ciclo de conferencias. Los secretos de las partículas, la física fundamental en la vida cotidiana. Hoy tengo el placer de presentaros la charla de esta tarde que lleva el enigmático título del sorprendente viaje de los neutrinos. Vamos a ver que efectivamente es un viaje sorprendente, no solo para los neutrinos, sino para nosotros como investigadores, siguiendo e investigando las propiedades de estas enigmáticas partículas. Esta charla forma parte de un ciclo, como veis ahí, con varias charlas que se organizan, se están organizando a lo largo de este año, en que se celebra el 60 aniversario del CERN, del Laboratorio de Física Nuclear que está en Ginebra. En este caso, como digo, vamos a hablar de estas enigmáticas partículas que todos habéis oído hablar, los neutrinos. Pero cuando hablamos de partículas enseguida, pues bueno, se nos nubla un poco la cabeza. Parece que no son fáciles de entender, ¿no?, estas partículas. Por eso, antes de hablar de partículas y de neutrinos, me gustaría empezar hablando de luz, o más bien de ausencia de luz. Porque no sé si somos muy conscientes hasta qué punto nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de lo más cotidiano o de las maravillosas imágenes que vemos a través del National Geographic o, por ejemplo, las imágenes que descubrimos del universo, están mediadas por nuestros sentidos y en particular por el sentido de la vista. Y sin embargo, hoy en día sabemos que la luz es una fracción muy pequeña de lo que llamamos el espectro electromagnético. No os debéis asustar demasiado si no entendéis demasiado esto del espectro electromagnético, porque a los científicos les costó también un tiempo convencerse de que efectivamente la luz es un fenómeno electromagnético. Para mí es una de las síntesis más importantes de la historia de la física, el darse cuenta de que cosas como los rayos X, los rayos infrarrojos o las ondas de radio o la luz son en realidad el mismo fenómeno. Son ondas de distintas longitudes o, si lo vemos desde el punto de vista de las partículas, partículas de distintos tipos de energías. Pero todas ellas son lo que llamamos fotones. Los fotones visibles, con los que vosotros me estáis viendo a mí en este momento y yo a vosotros, ocupan un rango muy restringido de este espectro, entre 700 nanómetros y 400 nanómetros. Pero fuera de ese rango nada impide que haya ondas de luz o fotones con longitudes de onda más pequeñas, es decir, más energéticas, o longitudes de onda más grandes, es decir, menos energéticas. Lo que ocurre es que nuestros ojos no están adaptados para ver esas ondas o esas partículas. Bueno, eso no quiere decir que no podamos verlas. Hemos desarrollado detectores para ampliar nuestra visión, ¿no? Éramos ciegos a ese rango del espectro electromagnético, pero hemos sido capaces de observar esas radiaciones. Nos han querido convencer de que Superman veía a través de las faldas. Yo creo que si tuviese visión de rayos X vería algo más parecido a esto, que no es que sea una visión particularmente sexy, pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que los rayos X han mejorado nuestra vida a través del radiodiagnóstico, ¿no? Quizá no sepáis que también los rayos X han sido fundamentales para identificar la doble hélice del ADN, y estamos de acuerdo también en que ese es un descubrimiento muy importante. Si nos vamos al otro extremo, a los infrarrojos, pues también con cámaras de infrarrojo podemos ver zonas, objetos que están calientes o que están fríos, cosa que no podemos ver con ojos normales, y no hace falta más que coger un teléfono móvil para estar experimentando otra parte del espectro electromagnético, las ondas de radio. Es decir, el haber abierto nuestra visión a otros rangos del espectro electromagnético ha cambiado desde luego nuestra vida, pero también nos ha abierto un nuevo mundo para observar el universo. No sé si sabéis que gran parte de la materia del universo está en una forma que no podemos ver. Y en este caso no me estoy refiriendo a la conocida materia oscura, sino que la propia materia ordinaria está en forma de gas interestelar, un gas tan caliente que irradia radiación electromagnética, pero no en el espectro visible, de manera que no podemos verlo con telescopios normales. Irradia rayos X. De manera que para poder estudiar el universo y esta importante proporción de materia que forma los halos y los clústeres de galaxias, necesitamos también ver en rayos X.
¿Y qué me diríais si os dijese que en realidad no solo hemos sido ciegos a gran parte del espectro electromagnético durante muchos años, sino que seguimos siendo o hemos seguido siendo ciegos la naturaleza nos está ofreciendo mucho más que el espectro electromagnético. Nos está enviando muchas más cosas. Es lo que llamamos rayos cósmicos. El Sol, por ejemplo, nos está enviando partículas, no solo luz. Nos envía partículas que son las responsables de las auroras. Bueno, pues sabemos también que desde otros rincones del universo nos están llegando partículas, en su mayoría protones. Es lo que llamamos rayos cósmicos y llegan a alcanzar energías descomunales, muchísimo más elevadas que las que se alcanzan en el CERN. Y algunas de estas partículas llegan a energías tan altas que todavía no hemos sido capaces de identificar qué mecanismos las producen. Ahí los neutrinos pueden aportar una información muy relevante, como vamos a ver. Los rayos cósmicos se descubrieron hace aproximadamente 100 años. Un señor muy intrépido se subió en un globo con un medidor de radiación para estudiar estos rayos que venían, esta radiación que observaban y demostrar que era radiación que venía del exterior, no de la Tierra. Veis aquí estas dos imágenes que no tienen mucho que ver aparentemente con este caso, pero en ese mismo momento en que Victor Hess descubría los rayos cósmicos, Amundsen y Scott estaban llegando al Polo Sur, llegaban por primera vez al Polo Sur. Veremos después qué relación tiene esto con los neutrinos. Hemos dicho que con los ojos podemos ver una fracción muy limitada del espectro electromagnético y evidentemente tampoco podemos ver con nuestros ojos los rayos cósmicos. Hemos tenido que inventar extensiones de nuestros sentidos, lo que llamamos detectores de partículas. Gracias a esos detectores de partículas pues hemos podido descubrir nuevas partículas en estos rayos cósmicos y con la construcción de los aceleradores de partículas como el del CERN pues hemos descubierto toda una plétora de partículas. Como veis aquí esta joya de la ingeniería y esta maraña de partículas. Había que poner un poco de orden ahí en todo eso, ¿no? Para entender todas esas partículas que hemos descubierto a lo largo de este siglo pasado. De la misma manera que 100 años antes la tabla periódica de los elementos ayudó a entender los átomos y nos permitió clasificarlos por su masa y por sus propiedades químicas, y de la misma forma que veis este ojo raro aquí, en realidad es el árbol de la vida, hemos aprendido a clasificar las especies por sus similitudes, por sus propiedades similares, ahora lo hacemos a través del ADN. De la misma forma, hemos aprendido a clasificar las partículas elementales en lo que llamamos el modelo estándar de partículas y con estos poquitos ingredientes podemos explicar todo lo que conocemos. Entre esas partículas están estos enigmáticos neutrinos que vamos a descubrir en la charla de hoy. Como digo, al hablar de partículas elementales, pues parece que nos cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque si yo les pregunto a ustedes si entienden lo que es una fresa o una sandía, pues a lo mejor les parece una pregunta estúpida, y a lo mejor lo es, pero a mí me parece interesante porque muchas veces olvidamos hasta qué punto damos por evidente cosas que quizá no lo son tanto. Cualquiera que tenga hijos ha descubierto la maravilla que es cómo los niños descubren el mundo, ¿no? Los niños aprenden a nombrar enseguida las cosas, sobre todo lo que les gusta. Y en el fondo quizá nos hemos olvidado de que todos nosotros hemos sido niños y todos nosotros hemos aprendido así. Aprendemos nombrando las cosas, aprendemos identificando las cosas por su color, por su forma, por su sabor. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a una parcela del mundo en la cual los sentidos ya no nos sirven? Cuando intentamos describir cosas tan diminutas que no podemos dotarlas de una forma, de un color, de un sabor, necesitamos caracterizarlas por otro tipo de propiedades. Y esas propiedades en realidad nos vienen dadas, pues como hemos dicho, por los detectores de partículas. En esos detectores de partículas hay partículas que dejan unas trazas más largas, más cortas, más gruesas, más tenues. Algunas, cuando ponemos campos magnéticos, algunas se curvan hacia un lado, otras se curvan hacia otro, otras siguen rectas. Bueno, pues eso nos permite clasificar las partículas y nosotros, pues bueno, no hablamos de tamaño, bueno, de forma o de sabor, en realidad sí que hablamos de sabor, pero clasificamos las partículas pues, por su carga, por su masa. De esa manera, una partícula que tenga una carga negativa y una masa de 511 keV, pues la llamamos electrón. O si tiene una carga positiva y tiene casi un GeV de energía, pues la llamamos protón. Entonces, en ese sentido, no sé si estarán de acuerdo mis compañeros los físicos, pero en una primera aproximación, en el fondo,
estudiar las partículas no es más que nombrar, ¿eh? Eso no sé si los físicos realmente entendemos el mundo o simplemente hemos aprendido a nombrarlo. De manera que, después de esa reflexión, vamos a hablar qué son los neutrinos. Bueno, pues los neutrinos son, dentro de ese zoo de las partículas, son partículas que no tienen carga eléctrica, con lo cual no dejan una traza, si pusiésemos un campo magnético no se curvan, no tienen prácticamente masa y además interaccionan con la materia muy, muy débilmente. En este momento en el que estamos hablando aquí, nos están atravesando miles de millones de neutrinos, no solo a nosotros, sino a la Tierra. Y no se frenan, solo una pequeñísima fracción de ellos choca con alguna molécula de la Tierra. Para ellos la Tierra es como un colador, es hueca. De manera que, ¿cómo hemos sido capaces de identificar una partícula que es como un fantasma? De hecho, no la hemos detectado. Inicialmente no se detectó de manera directa. Vamos a ver en la charla que tuvimos las primeras evidencias de los neutrinos de manera indirecta. Imaginad que en vuestra despensa de repente empieza a faltar comida. Pues empezaréis a sospechar y aunque no veáis el ratón o el bicho que hay ahí, sabéis que hay algo que se os está llevando la comida. Eso es lo que les pasaba a los físicos de comienzos de siglo y eso es lo que dio lugar a la idea del neutrino y posteriormente a su detección. Pero algo que es tan difícil de cazar, para poder detectarlo necesitamos detectores muy grandes. Aquí está el primer detector de neutrinos con los que se pudo detectar neutrinos provenientes del Sol. Esta es la primera fotografía del Sol con neutrinos, que no es que sea particularmente nítida, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante porque nos permite ver el interior del Sol. Estudiando el Sol con neutrinos hemos podido comprobar que efectivamente el Sol es un reactor de fusión. Y no solo eso, sino que además la cantidad de neutrinos que se producen es muy sensible a la temperatura del interior del Sol, con lo cual hemos podido medir la temperatura interior del Sol sin tener que ir allí, fijaos. Aquí otra nota histórica, todavía la historia de los neutrinos y del polo sur van un poco en paralelo, pero en el momento en el que se detectaron los neutrinos, a mediados de los 50 del siglo pasado, se instaló por primera vez una base científica en el polo sur, 50 años después de que llegasen ahí Amundsen y Scott. Bueno, los neutrinos, después de más de 50 años, como digo, se detectaron a mediados del siglo pasado, todavía siguen siendo fuente de enigmas. Hay muchas cosas de ellos que no sabemos. A pesar de que han pasado, como digo, varias décadas, no hemos sido capaces todavía de medir cuánta masa tienen. Sí sabemos, de manera indirecta, que tienen masa, pero no hemos sido capaces de medirla. No solo eso, además los neutrinos tienen una propiedad muy particular, son bastante camaleónicos. Imaginad que estáis en Doñana observando aves y os dicen que han salido de África una bandada de aves, 1000 aves, y vosotros observáis y realmente solo contáis 500. Os vuelven a decir que sale otra bandada con 500 aves y vosotros cuando llegan allí solo contáis la mitad. De repente a alguien se le ocurre la extraña idea de pensar que a lo mejor por el camino las aves se convierten en peces y en lugar de llegar nadando, volando, llegan nadando. Y cuando, además de contar los aves, contáis los peces, resulta que sí que salen las cuentas. Eso parece realmente absurdo, ¿verdad? Parece que en la vida cotidiana está restringido a la imaginación de Escher, como en este dibujo. Y sin embargo, en el mundo de los neutrinos ocurre. Eso es lo que está ocurriendo con el fenómeno que llamamos oscilación de neutrinos. A mí me parece realmente fascinante. No solo eso, habréis oído hablar de la antimateria. Por cada partícula existe una partícula idéntica, solo que tiene carga opuesta. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se funden y desaparecen y se convierten en energía. Cuando en los experimentos, cuando en los laboratorios creamos materia a partir de energía, creamos la misma cantidad de materia y de antimateria. Es como si tuviesen que estar compensadas, siempre la misma cantidad. Por eso pensamos que en el origen del universo, en el Big Bang, se generó la misma cantidad de materia que de antimateria. Y sin embargo, podemos comprobar que la Tierra, el universo, está hecho de materia. Cuando saludamos a una persona o cuando nos fundimos en un abrazo, no nos volatilizamos. Estamos hechos de materia. ¿Por qué existe la materia y no la antimateria? O simplemente, ¿por qué existimos nosotros? Si se hubiesen creado las mismas cantidades, proporciones de materia y de antimateria, hubiesen terminado por aniquilarse mutuamente y el universo sería muy aburrido, sería simplemente radiación. Los neutrinos también pueden encerrar la clave para entender este misterio. ¿Por qué existimos realmente? ¿Por qué existe la materia y no se ha convertido todo en radiación?
Bueno, pues eso no solo en cuanto a los neutrinos como objeto de estudio. Los neutrinos, además, pueden ser muy interesantes para estudiar el universo. Si hemos dicho que son muy difíciles de detectar, y eso los hace pues bueno, un poco complicados de estudiar, pues en realidad también los hace muy útiles porque nos traen información de lugares desde los que la luz no puede alcanzarlos. Hoy, por ejemplo, que os han hecho entrar antes de tiempo porque estaba lloviendo, seguro que no habéis visto el sol. Sin embargo, el sol seguía brillando, ¿no? No podemos verlo porque las nubes absorben la luz solar. Sin embargo, si tuviésemos ojos de neutrinos, nos daría igual que estuviese nublado y, de hecho, nos daría igual que fuese de noche, porque los neutrinos atravesarían la Tierra y nos llegarían a nosotros y podríamos ver el sol aunque fuese de noche. Lo mismo ocurre con otras regiones del universo, ¿eh? Podemos estudiar con neutrinos lugares que no podemos estudiar con telescopios convencionales. No solo eso, los rayos cósmicos que os he comentado al principio, he dicho que muchos de ellos son protones y, por tanto, en su viaje hasta la Tierra, los campos magnéticos los pueden desviar. De manera que cuando nos llegan a nosotros no sabemos realmente de dónde vienen. Con eso es difícil hacer astronomía, porque no sabemos dónde apuntan. Los neutrinos, como son partículas no cargadas, pues vienen en línea recta y nos permiten hacer astronomía. De manera que los neutrinos son también una herramienta muy útil para estudiar el universo. Lo que ocurre que, bueno, esta es la única gráfica que voy a poner en la charla, los neutrinos se generan en muchísimos lugares, también lo vamos a aprender hoy en la charla, por ejemplo, en el Sol. Y los neutrinos del Sol, pues bueno, tienen una determinada energía, del orden de los MeV, que no viene a cuento. También se generan en la atmósfera y los neutrinos de la atmósfera llegan a tener energías millones de veces más grandes que las energías de los neutrinos del Sol. Bueno, pues tenemos evidencia también de que desde lugares muy remotos del universo, posiblemente de agujeros negros, se están generando neutrinos todavía mucho más energéticos, millones de veces más energéticos que los que se generan en la atmósfera. Solo que no hemos sido capaces de medirlos todavía. Veis que este eje de aquí es la cantidad de ellos. Neutrinos solares hay muchos. Neutrinos en la atmósfera son más energéticos, pero hay menos. Neutrinos ultraenergéticos tienen muchísima energía, pero hay tan poquitos que todavía no hemos sido capaces de detectarlos. Bueno, eso lo voy a matizar ahora. Para detectar neutrinos solares nos basta con construir detectores del tamaño aproximadamente de una piscina. Si queremos construir telescopios o instrumentos que detecten estos neutrinos tan energéticos, para estudiar, por ejemplo, el origen de estos rayos cósmicos de alta energía, necesitaríamos construir telescopios de 1 kilómetro cúbico. Imaginaos una piscina de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Construir algo así, evidentemente, es imposible. Pero eso no ha frenado al hombre y se las ha ingeniado para construir instrumentos capaces de estudiar estas partículas. ¿Cómo se las ha ingeniado? Pues bueno, aquí es donde la historia de los neutrinos y del Polo Sur se unen. Resulta que el Polo Sur tiene una capa de hielo tan increíblemente gruesa como de 3 kilómetros de espesor. El interior del continente antártico hay 3 kilómetros de hielo. La parte más baja de ese hielo es de una transparencia muy, muy elevada. De manera que cuando algún neutrino esporádicamente choca con el hielo, produce partículas en ese choque y esas partículas, al viajar por el hielo, desprenden unos destellos luminosos. Si conseguimos colocar detectores de luz en medio del hielo, podemos detectar esas partículas. Y eso es lo que se ha hecho ahí en el Polo Sur. Se ha instrumentado un volumen de 1 kilómetro cúbico para detectar esas partículas. Aquí, por cierto, por si se lo estaban preguntando, es también el motivo por el que estoy aquí presentando. Tiene un poquito que ver con el hecho de que durante el año 2012 estuve cuidando de este telescopio. Que esto en realidad no es el telescopio, esto es el edificio. Y para que veáis el tamaño relativo del telescopio, el edificio que acabáis de ver es este puntito de aquí. Esto es la superficie del hielo y esto es el espesor. Aquí veis la Torre Eiffel. Bueno, pues se han colocado 5.000 sensores de luz en medio del hielo, cubriendo un volumen de 1 kilómetro cúbico. Y bueno, vamos a ver una pequeña animación de lo que ocurre cuando una partícula atraviesa por allí, un neutrino, choca. Algunos de esos sensores se iluminan, envían la información a la superficie
y gracias a eso podemos reconstruir la energía de ese neutrino y la dirección de ese neutrino. Eso es en teoría. Aquí en la práctica vemos, cada puntito de estos es un sensor de luz, hay 5.000 distribuidos por el hielo. Aquí estáis viendo la reconstrucción de un evento real. En realidad no son neutrinos, es una partícula que llamamos muón, pero ya veis la cantidad de sensores que se han iluminado. Gracias a eso podemos reconstruir por dónde ha pasado la partícula y cuánta energía tenía. En la práctica lo que está ocurriendo es algo así. Todo este galimatías. ¿Sabéis cuánto dura esta animación? Bueno, esta animación dura lo que dura, pero ¿cuánto representa esta animación? Son 10 milisegundos de datos. O sea, todos estos puntitos de aquí se producen en 10 milisegundos. Este detector, el Ice Cube, que se llama, detecta 3.000 sucesos por segundo. Y en todo ese galimatías tiene que filtrar la información para extraer lo interesante. En realidad, pues se han detectado muy poquitos neutrinos en el tiempo que lleva tomando datos. Se detectan unos, pueden ser 200 creo al día, pero generados en la atmósfera. Pero de esos de muy, muy alta energía, lo interesante es que coincidiendo en el año 2012 con el centenario de la conquista del Polo Sur, este es un busto de Amundsen que se colocó allí para la celebración, pues el telescopio, que veis aquí la superficie que cubre el telescopio. Aquí, por cierto, está el telescopio que ha detectado muy recientemente las ondas gravitacionales. Habéis oído hablar también de este resultado. Pues es este de aquí. Está a 400 metros prácticamente del Ice Cube. Aquí es donde se hace la vida. Te pasas un año aislado allí, disfrutando de las auroras, que es la foto que veíais al principio. Bueno, pues en ese año tuve la suerte de estar allí cuando se detectó el neutrino más energético que jamás se había observado. Y tenemos bastante confianza de que es el primer neutrino de alta energía y de origen extragaláctico que se observa. De manera que estamos viviendo un momento realmente excitante en la física de neutrinos. Estamos abriendo de nuevo una nueva ventana al universo. Así como gracias a los rayos X, las ondas de radio, los infrarrojos, extendimos el espectro electromagnético con las consecuencias que ya hemos hablado, en este momento hasta ahora habíamos sido ciegos al universo con neutrinos y de repente empezamos a poder ver el universo con neutrinos. Solo hemos detectado una veintena, en este momento creo que unos 40 aproximadamente. Con solo 40 neutrinos es muy difícil extraer de momento información, pero el telescopio sigue tomando datos, ya hay proyectos para ampliarlo y para seguir estudiando el universo con neutrinos y poder identificar en algún momento de dónde están viniendo esos neutrinos de tan alta energía y poder, por ejemplo, esclarecer el misterio de los rayos cósmicos de tan alta energía. Bueno, como comentaba, yo estuve allí durante el año 2012, sin embargo, no hay grupos españoles trabajando en este telescopio, que es americano. Pero sí que hay una comunidad, una gran cantidad de grupos en España trabajando en física de neutrinos. Desde, por ejemplo, bueno, tenemos además una instalación singular, el laboratorio subterráneo de Canfranc, en los Pirineos. Subterráneo porque está en un túnel de tren en el que conecta España con Francia. Es bastante singular el hecho de que para estudiar el universo tengamos que irnos bajo tierra. Eso es debido a que esos rayos cósmicos de los que hemos hablado nos están cayendo en este momento que estamos aquí. Si quisiésemos estudiar algunos de los fenómenos que necesitamos estudiar, nos estarían estorbando. De manera que nos metemos debajo de las montañas, allí estos rayos cósmicos se han absorbido, mientras que los fenómenos que queremos observar, como por ejemplo los neutrinos, pues sí que siguen llegando. Bueno, pues este laboratorio de Canfranc comenzó más o menos en los años 80 con una iniciativa de un grupo de la Universidad de Zaragoza, en el que he trabajado durante bastantes años. También está el grupo de la Universidad de Valencia, hay un grupo experimental muy potente, teórico muy potente y también experimental que de hecho junto con la Universidad de Zaragoza y otras universidades ha construido o está construyendo un experimento ahí en el laboratorio de Canfranc para medir la masa del neutrino e intentar esclarecer lo que comentábamos de si el neutrino es su propia antipartícula o no, ahora no recuerdo si lo he comentado realmente, pero una de las cosas que no sabemos sobre los neutrinos es si son o no son su propia antipartícula. Bueno, eso a lo mejor conseguimos esclarecerlo ahí en Canfranc. También hay grupos de la Universidad de Gandía y de Barcelona trabajando en un experimento similar al del Polo Sur, pero que se está construyendo en el Mediterráneo. En lugar de utilizar el hielo antártico, se está utilizando el agua del Mediterráneo como detector.
Ese detector no tiene todavía el tamaño de un kilómetro cúbico, pero se planea construir efectivamente en el Mediterráneo un telescopio de un kilómetro cúbico. Tengo que advertir de que en realidad no está garantizada todavía la participación española en ese gran telescopio y sería realmente una pena que España perdiese el tren en ese sentido. Así que desde aquí sí que tengo que hacer un pequeño llamamiento a nuestros líderes para que, bueno, si hemos llegado hasta este punto, pues que no volvamos a quedarnos ciegos, ¿eh? Y que podamos jugar la Champions no solo de fútbol, sino también de la ciencia. Y bueno, también tenemos un grupo de física de neutrinos en Madrid, aquí en Madrid, y de hecho vamos a poder contar, tener la presencia de Inés, que es la que nos va a dar la charla de hoy, y que trabajan en estas propiedades que hemos hablado tan camaleónicas de los neutrinos, que cambian de un tipo a otro. Para ir concluyendo, como hemos comentado, se celebra el 60 aniversario del CERN este año. El CERN, como sabéis, pues bueno, está dedicado principalmente a la física de partículas. Se ha detectado hace muy recientemente el bosón de Higgs. No tiene un programa muy amplio en física de neutrinos, pero sí que tiene uno de los experimentos más famosos debido a cómo se habló de que si los neutrinos corrían más rápido que la luz. Ya se demostró que en realidad no era así, ¿no? Pero eso era un experimento en el que se enviaba un haz de neutrinos desde el CERN hasta un laboratorio subterráneo que hay en Italia. Bueno, pues sí que tengo que aclarar que para enviar los neutrinos desde el CERN hasta Italia no ha habido que construir un túnel. Eso creo que en este momento habrá quedado ya claro, que los neutrinos son capaces de atravesar la Tierra y por tanto basta apuntar el haz hacia Italia y los neutrinos viajan a través de la Tierra. Algunos se frenarán por el camino y otros, unos poquitos, llegarán a los detectores que tienen allí en Italia. Bueno, esto en cuanto a aplicaciones. He hablado de que los neutrinos pues, pueden ayudar a entender el misterio de los rayos cósmicos. Es normal que la gente a veces se pregunte también, vale, ¿y eso a mí en qué me va a cambiar la vida? Aplicaciones de los neutrinos un poco más prácticas. A mí me gusta aclarar que si hay una aplicación fundamental de la ciencia básica es la de generar conocimiento. La tecnología de la que estamos disfrutando en este momento se nutre de la investigación básica de hace unas décadas. Cualquier instrumento, bueno, si intentásemos descubrir la ciencia básica que hay detrás de un teléfono móvil, tendríamos que remontarnos décadas y décadas, ¿no? De manera que, por un lado, y fundamentalmente yo creo que la ciencia básica y en particular el estudio de los neutrinos es algo que le debemos a nuestras generaciones futuras. Pero es que yo creo que está en la esencia del género humano, ¿eh? De la misma forma que subimos montañas, de la misma forma que vamos hasta el Polo Sur simplemente por llegar allí, la naturaleza nos ha regalado los neutrinos, estas partículas tan fascinantes. Yo personalmente no puedo simplemente cerrar los ojos y decir, bueno, pues ya está. A mí me interesa saber qué pasa con los neutrinos. Y resulta que además en ese camino de estudiar estas partículas pues descubrimos cosas interesantes, ¿no? Y por ir un poquito ya concluyendo a posibles aplicaciones más prácticas, esto que veis aquí es un mapa de los neutrinos generados en reactores nucleares, para que veáis quién tiene reactores nucleares en el planeta, ¿no? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta si queremos poner un detector de neutrinos para otras cosas, porque pueden estorbar estos neutrinos de los reactores nucleares. Pero también se han propuesto, por ejemplo, imaginad un país que tiene un programa nuclear y muy ultra secreto. Los neutrinos no entienden de fronteras, los neutrinos atraviesan fronteras. Si tú pones un detector de neutrinos en un país cercano, a lo mejor puedes monitorizar la actividad nuclear que tiene ese país. Esto que veis aquí es un mapa de los neutrinos que genera la Tierra. No sé si sabéis que si la Tierra no tuviese una fuente de energía, se habría enfriado hace miles de años. Creemos que la fuente de energía que mantiene la Tierra caliente es la radioactividad natural, ¿eh? Sabéis que hay elementos radioactivos en la Tierra, el uranio, el torio, el potasio. La desintegración de estos elementos creemos que mantiene la Tierra caliente, pero no se ha podido medir con precisión ese flujo de energía. Bueno, pues estas desintegraciones generan neutrinos y si pues, somos capaces de medir esto que llamamos geoneutrinos, pues podemos también aprender mucho sobre la Tierra. Y ya por terminar, una aplicación un poquito más fantasiosa, pero bueno, no hace mucho tiempo que se habló de que se había enviado un mensaje en Estados Unidos con una estratosférica velocidad de 0,1 bits por segundo, que hoy en día, evidentemente, no es útil para nada. Pero es que los neutrinos no necesitan fibra óptica para viajar. Podríamos enviar un haz de neutrinos desde aquí hasta Australia sin necesidad de construir un cable y, bueno, quién sabe si en algún futuro pues, las futuras redes de comunicación están basadas en neutrinos. Pero, como digo, hoy en día es simplemente de ciencia ficción, ¿no? Así que, bueno, por terminar y por dar ya paso
a Inés, simplemente, como digo, el viaje de los neutrinos no solo es sorprendente, la historia de los neutrinos, que ya veis que abarca varias décadas, es una historia de perseverancia, de atrevimiento, de misterio, de intriga, de aventura. Y bueno, también, como veis, ¿no? el quehacer científico pues abarca varias décadas. Hay que apostar por mantener lo mismo que el Higgs, el bosón de Higgs, desde que se propuso hasta que finalmente se detectó, pasan muchas décadas. Es la esencia del quehacer científico, ¿no? El perseverar durante décadas hasta que finalmente aparecen los resultados. Y bueno, seguro que estáis tan ansiosos como yo de escuchar la charla que nos va a dar Inés. Inés es científica titular del Departamento de Ciencias Básicas del CIEMAT, es responsable del Grupo Experimental de Neutrinos desde el año 2005, hizo su tesis de doctorado en Valencia, que es un grupo con mucha tradición en física de neutrinos, y luego bueno, pues ha trabajado en el CERN, hizo también una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Zúrich, trabajando con Andrés Rubia, que es el hijo del premio Nobel, Carlos Rubia, en detectores de neutrinos, y ahora trabaja también, como he dicho antes, estudiando estas propiedades de los neutrinos, de lo que llamamos oscilación. Así que bueno, pues vamos a darle un aplauso y que nos cuente esta fascinante historia de los neutrinos. Bueno, buenas tardes a todos. Es verdaderamente un placer para mí estar hoy compartiendo un rato de ciencia básica y, por tanto, de cultura básica con todos ustedes. Dar las gracias, en primer lugar, a la Fundación BBVA, por supuesto, y al CERN por haber organizado este ciclo de conferencias. Y, por supuesto, a ustedes por haber decidido compartir un rato de su tiempo para acercarse un poco al mundo de la investigación y, en concreto, a la de la física de partículas y a la de astropartículas, como veremos, que ha experimentado en los últimos años grandes avances y con importantes descubrimientos que, afortunadamente, han llegado a la sociedad. Bueno, gracias, por supuesto, a Carlos, que nos ha hecho una súper introducción sobre los neutrinos. Y vamos a intentar profundizar un poquito más en ellos. ¿Por qué son unas partículas tan especiales dentro del conjunto de las partículas elementales? Y como hemos visto también, nos dan información sobre fenómenos que ocurren en el universo. Bueno, me gustaría esta tarde contestarles algunas preguntas muy básicas, muy sencillas. ¿Qué son los neutrinos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde podemos encontrarlos? Luego me gustaría explicarles cómo los pudimos descubrir, cómo hicimos para verdaderamente detectarlos. Y cómo nos las arreglamos los científicos para verdaderamente poder estudiarlos, entender sus propiedades. Luego me gustaría contestar una pregunta que ha llevado de cabeza durante muchos años a los científicos, y es si los neutrinos tenían masa o no, y esto qué implicaciones tiene. Y también les hablaré un poco del viaje de los neutrinos. ¿Qué les ocurre cuando estas partículas recorren una cierta distancia y viajan? Les ocurren unas cuantas cosas un poco sorprendentes, como veremos. Por último, hablaré brevemente también de la información que nos proporcionan, aunque ya Carlos lo ha mencionado, y cuáles son las cuestiones básicas que todavía quedan por entender sobre los neutrinos y que los físicos en la actualidad seguimos trabajando sobre ellas porque no están comprendidas completamente. Bueno, haré una brevísima introducción en la línea de lo que ha presentado ya Carlos. Sabemos que la materia que nos rodea está formada por átomos que contienen en su núcleo protones, que son partículas con carga eléctrica, y neutrones, que son partículas neutras. Ambos forman los núcleos de los átomos, como sabemos, y luego tenemos electrones orbitando. Los átomos constituyen la materia que nos rodea y que conocemos. Estos átomos son los que se ordenan formando los elementos de la tabla periódica, que son los que constituyen los objetos, etcétera, que vemos. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Todo el universo está verdaderamente hecho de protones, neutrones y electrones? ¿O hay más partículas? Bueno, pues claramente podemos decir que no todo lo que vemos, como ya muy bien ha explicado Carlos, es lo que existe. Lo visible en realidad es solo una pequeña parte de la masa y de la energía del universo. De hecho, por cada electrón, protón y neutrón del universo hay 1.000 millones de neutrinos. Para entender el universo, por tanto, vamos necesariamente a entender estas partículas que son tan extremadamente abundantes. Bueno, esta es un poco la historia, nuestra historia. Esta es la historia de,
del universo, 13.700 millones de años desde la explosión del Big Bang. El universo estaba muy caliente, con unas energías muy altas, y el universo ha ido expandiéndose durante todos estos años. Al segundo de producirse el Big Bang, los neutrinos, que estaban en ese plasma con otras partículas, se desacoplaron y pudieron viajar libremente desde ese momento hasta nuestros días. Con lo cual, lo que observamos a día de hoy son fotones, las partículas más numerosas del universo, y neutrinos, además de nuestra propia materia. Pero bueno, ¿solamente existen estos neutrinos que vienen del Big Bang? Bueno, pues ya ha apuntado Carlos claramente que no. Nosotros somos emisores de neutrinos. Nosotros estamos emitiendo neutrinos en estos momentos. De hecho, ¿por qué? Porque tenemos potasio, 20 miligramos de potasio, que va desintegrándose radiactivamente, de manera que alrededor de 4.000 neutrinos por segundo estamos emitiendo y que viajan libremente. Por otra parte, sabemos que el Sol es una fuente intensísima de neutrinos. De hecho, unos 65.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado y por segundo nos están atravesando. También sabemos que los neutrinos proceden de las supernovas, de las explosiones de las estrellas masivas, y en unos pocos segundos algunos billones de neutrinos nos pueden de nuevo atravesar. Como he mencionado anteriormente, también creemos que existe un fondo remanente de neutrinos fósiles que vienen de esa explosión del Big Bang, alrededor de 300 neutrinos por centímetro cúbico. Bueno, por lo tanto, en realidad, los neutrinos son unas partículas que están absolutamente presentes en nuestras vidas y nos están atravesando continuamente. Y esto no es ciencia ficción. Ahora les quiero demostrar que estos neutrinos los hemos medido y sabemos que existen. Por tanto, los neutrinos nos están bombardeando, pero haya paz y haya calma. Los neutrinos son inofensivos para nosotros. A lo mejor un neutrino a lo largo de toda nuestra vida consigue interaccionar. Solo un neutrino de cada, por ejemplo, 10 billones es interceptado cuando atraviesa la Tierra. O sea que en realidad los neutrinos son partículas que prácticamente va a ser imposible atraparlas. Son partículas neutras, no tienen carga eléctrica, atraviesan todos los medios, viajan prácticamente a la velocidad de la luz y son extremadamente abundantes. Yo diría que estas son las características de cualquier superhéroe, con unos poderes indestructibles. Bueno, pues viajan básicamente a la velocidad de la luz, atraviesan todos los medios y tiene además esta partícula, este superhéroe en concreto, tiene tres personalidades, tiene tres identidades, como vamos a ver. Bueno, pues la física de partículas es la disciplina que va a estudiar las partículas elementales y las interacciones fundamentales entre ellas. Y ya sabemos que existen las 12 partículas divididas en 6 quarks y 6 leptones. Vamos a fijarnos un poquito en los leptones, que conocemos el electrón con carga negativa, y luego tenemos el muón y el tau, que son básicamente como el electrón, pero más, partículas más masivas. Pues acompañando a estos tenemos a los neutrinos. Sabemos a día de hoy, y luego ahora les demostraré cómo hemos llegado a esta conclusión, que hay tres neutrinos: neutrino del electrón, asociado al electrón, neutrino del muón y neutrino del tau, que no tienen carga eléctrica. Además, en el modelo estándar de partículas, este modelo teórico tan exitoso que nos ha predicho casi todos los fenómenos que podemos observar, tenemos cuatro fuerzas, que son la fuerza fuerte, que es la que explica que los quarks estén dentro del núcleo, la fuerza electromagnética, que es la que gobierna las interacciones de los electrones con las otras partículas, la fuerza gravitatoria, que es la que gobierna las interacciones de los objetos masivos, y la fuerza débil, que está presente en las desintegraciones radiactivas y en los procesos de fusión. Bueno, pues entonces, en el modelo estándar de partículas, los neutrinos tienen masa cero. Esto viene por el modelo. Vamos a ver que en realidad, vale, están ahí, encajan, pero no acaban de encajar del todo dentro de este modelo teórico. Vamos a ver que nos han estado dando sorpresas los neutrinos a lo largo de la historia. Para ello quiero remontarme un poco a cómo surgió la idea del neutrino y cómo posteriormente pudo ser medido experimentalmente. Bueno, me voy a ir un poco atrás en la historia. En el año 1914 tenemos que pensar en los procesos radiactivos. En el año 1896 se descubrió la radioactividad, que era un proceso natural por el cual pues el núcleo de un elemento inestable se desintegraba radioactivamente en el núcleo de un elemento estable con la emisión de partículas. Llamamos radioactividad porque estas partículas pues impregnaban placas fotográficas. Bueno, pues en el año 1914, con la radioactividad beta,
Chadwick empezó a estudiar estas reacciones en la radioactividad beta específica. Lo que ocurre es que un núcleo de masa A y número de protones Z se desintegra naturalmente a otro en el que el neutrón se ha cambiado a protón y se emite un electrón. Vale, como estamos hablando de la desintegración de dos cuerpos, por pura conservación de la energía, se esperaba que el electrón tuviera una energía fija, o sea, un valor de energía dado, como ocurría con los otros procesos radiactivos. Pero, ¿qué ocurrió? Chadwick midió el espectro de desintegración de estos neutrinos y vio que no tenía un valor fijo, sino que era un continuo, podía tener diferentes valores. Esto no cuadraba con la ley de la conservación de energía en los procesos de radioactividad beta, con lo cual la radioactividad presentaba una anomalía. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El eminente físico Niels Bohr, premio Nobel, llegó a la conclusión de que teníamos que cargarnos la ley de la conservación de la energía en este tipo de reacciones, porque si no, no podíamos explicar este espectro. Claro, esto fue un sacrilegio para los físicos, es una de las leyes más fundamentales y esto no lo podíamos admitir así. Con lo cual, Pauli, en el año 1930, tuvo una idea en lo que llamó el remedio desesperado. Bueno, pues en realidad lo que postuló fue que existía una partícula neutra, de manera que atravesaba los detectores sin dejar traza y por eso no la veíamos, pero era la que se llevaba la energía que faltaba y por eso el espectro del electrón podía ser un continuo. Y esto fue lo que les contó a sus colegas que estaban reunidos en una conferencia en Tübingen en el año 1930, a la que él no pudo asistir, y esta carta ha sido famosa porque en ese momento postuló la existencia de este neutrino. De manera que lo que ocurría en las desintegraciones beta era que no solamente se producía el electrón, sino que se producía esta partícula neutra que en realidad no estábamos viendo, pero que se estaba llevando parte de esa energía. Y de aquí una famosa frase que dijo, en el que dijo: hoy he hecho una cosa terrible, he propuesto una partícula que no puede detectarse. Y esto es algo que ningún físico teórico debiera hacer jamás. Es una frase, vamos, rotunda. Bueno, pues en el año 34, en el año 32 Chadwick descubre el neutrón, la partícula de la que ya hemos hablado anteriormente. En el año 34 Fermi va a retomar esta idea de Pauli, de que hay una partícula neutra que aparece en estas desintegraciones y construye toda una teoría que explique estas desintegraciones y estima la probabilidad de interacción de estas partículas y concluye que son indetectables, que la interacción es tan pequeña que es imposible detectarlas. Como era un buen físico italiano y ya se había descubierto el neutrón, teníamos esta partícula neutra que era muchísimo más pequeña, pues dijo, le voy a llamar el pequeño neutro, el neutrino. Y a partir de ese momento lo conocemos como tal. Bueno, entonces Fermi había concluido que estas partículas verdaderamente eran indetectables. Pero claro, había muchísimos físicos en el entorno que no creían en la existencia de estas partículas. O sea, bueno, pues este es un teórico que se lo ha inventado y ya está. Entonces, claro, no podía quedarse así. Hasta el momento que no fuera detectada, no íbamos a creer en que estas partículas existían. Pero claro, los físicos teóricos nos habían dado un augurio negrísimo, o sea, las partículas no van a poder ser detectadas. Pero los físicos experimentales decidieron ponerse manos a la obra e intentar detectar estas partículas. Bueno, en los años 50, como veis, tuvo que pasar unos 25 años desde que se postuló esta partícula hasta poder ser detectada. En los años 50 hubo un gran desarrollo de las bombas nucleares, reactores nucleares, etc. Se sabía que los neutrinos se producían en las desintegraciones beta que hemos hablado anteriormente, que son las que se producen en los reactores nucleares. Con lo cual, se decidió intentar detectar a los neutrinos con la reacción inversa a cómo han sido producidos. Los neutrinos se producen por los beta decays, lo que hemos hablado antes, las desintegraciones betas de los productos de fisión de los reactores nucleares. Entonces, la idea era, bueno, pues como estos neutrinos se producen aquí, voy a intentar que sean capturados por protones, de manera que me produzcan un positrón, que es el compañero del electrón, pero cargado positivamente, y un neutrón. Entonces, voy a intentar atraparlos por medio de esta reacción. Y esta fue la idea de dos físicos estadounidenses, Cowan y Raines, en el año 56, que decidieron poner un detector de neutrinos, que era un metro cúbico de líquido centellador. Esperaban, el flujo de neutrinos que se produce en las centrales nucleares es 10 elevado a 20 por segundo por gigavatio de potencia, interesaban tan poco que esperaban 3 neutrinos por hora. Y
se pusieron manos a la obra y tras 100 días de tomas de datos obtuvieron una señal clara de que este proceso se estaba ocurriendo, que colocaron el detector a metros de los reactores nucleares y vieron que se producían positrones y neutrones que venían de la interacción de estas partículas. De esta manera quedó demostrado que el neutrino era una partícula real y que se producía en las desintegraciones beta. Esto le valió el premio Nobel de Física en 1995 a Reines porque Cowan ya había fallecido anteriormente. Bueno, pues claramente esto supuso un boom absoluto para los físicos en aquella época porque se abría la puerta a estos experimentos imposibles de neutrinos. Ellos demostraron que sí es posible detectar estas partículas. La partícula que se había observado era un neutrino del tipo electrón, porque se producían las desintegraciones beta acompañado de los electrones. Posteriormente se postuló la existencia del muón, que era el segundo leptón del que hemos hablado antes, que era cargado, y también del antineutrino correspondiente. Se pensaba que iba a existir un segundo antineutrino que acompañaba al muón. Y esto fue descubierto en el año 1962 por estos tres físicos, Lederman, Schwarz, Sternberger, en Brookhaven, en Estados Unidos. Para ello, utilizaron por primera vez un experimento de neutrinos producidos en aceleradores de partículas. La idea fue acelerar protones, como ahora ocurre en el LHC, en el CERN, pero en aquella época a energías mucho más bajas. Los hacemos interaccionar con blancos de berilio, de manera que se producen partículas cargadas, piones esencialmente, que se desintegran, produciendo muones y neutrinos. Se colocaba un blindaje de plomo para parar los muones, de manera que los neutrinos lo consiguieran atravesar y nos dejaron una señal en un detector de chispas que colocábamos a cortas distancias, a metros de la fuente. Por tanto, se observó esta oscilación en la que los neutrinos interaccionaban y producían muones y por este descubrimiento se llevaron el premio Nobel de Física en 1988 estos tres señores. ¿Qué se demostró aquí? Que los neutrinos que interaccionaban con este detector no eran iguales que los neutrinos que interaccionaban que venían de los reactores. ¿Por qué? Porque aquí se estaban produciendo muones. No pudieron medir ningún electrón, no se producían electrones acompañando estos neutrinos. Por tanto, eran de otro tipo, eran del tipo del muón. Aquí tenemos el segundo tipo de neutrinos, la segunda identidad, la segunda personalidad de nuestro superhéroe. Mucho más tarde, ya en el año 2000, se descubrió el tercer tipo de neutrino, cuando ya se descubrió el leptón tau, en un experimento Donut en Fermilab, se descubrió el tercer tipo de neutrinos, el neutrino del tipo tau. Con estos experimentos ya fuimos capaces de no solamente detectar neutrinos de reactores nucleares, sino ser capaces nosotros mismos de hacer haces de neutrinos. Básicamente la idea, que ha continuado hasta nuestros días, es acelerar protones, chocarlos con los blancos, producir partículas cargadas que las focalizamos, las dejamos desintegrarse y producen básicamente muones, electrones y neutrinos del muón y neutrinos del electrón. Las partículas cargadas las absorbemos y solamente nos quedan al final viajando neutrinos. Bueno, en el año 73 ocurrió también otro fenómeno muy importante, esta vez en el CERN. El CERN había estado compitiendo con Brookhaven para descubrir este neutrino del muón y también había desarrollado aceleradores de partículas y haces de neutrinos. En el año 73, sobre el año 70, se instaló una cámara de burbujas llamada Gargamel en el CERN con la idea de medir un tipo de interacción hasta ese momento desconocida, que era la interacción de las corrientes neutras. ¿Qué quiere decir la interacción de las corrientes neutras? Bueno, pues son interacciones en las que no hay intercambio de carga en las partículas que intervienen. Entonces, se esperaba encontrar interacciones de dos tipos, leptónicas, en las que un neutrino interacciona con un electrón y escapa y mueve al electrón. Y otro tipo de interacciones que eran hadrónicas, en las que estaban involucrados hadrones, o sea, protones o neutrones en las interacciones. Bueno, pues con el A de neutrinos del CERN se enfocó a esta cámara de burbujas, Gargamel, de manera que se consiguió ver sucesos de este tipo en los que el neutrino interaccionaba con un electrón, el neutrino se desviaba pero no se detectaba y lo que veíamos era el rastro del electrón, la traza que dejaba en la cámara. Bueno, pues luego también se vio el mismo tipo de interacciones, pero como digo, con hadrones, con neutrones y protones. Y esto fue un paso muy importante, el descubrimiento de las corrientes neutras, porque esto implicaba que existía una partícula neutra que era la responsable de transferir, o sea, digamos, transmitir la fuerza débil.
y esto condujo posteriormente al descubrimiento de los bosones Z y W en el CERN, por el cual se llevaron los premios Nobel. Bueno, hemos hablado un poquito de la historia del neutrino. Vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales que necesitamos para detectar estos neutrinos. Si volvemos a nuestra tabla de partículas elementales, vemos que las partículas en realidad están agrupadas en familias, primera, segunda y tercera. Toda la materia que nos rodea está hecha de partículas de la primera familia, porque neutrones y protones están hechos de quarks U y D, y aquí tenemos los electrones. Lo mismo pasa con los neutrinos. Los neutrinos tenemos neutrinos que pertenecen a la familia del electrón, del muón y del tau. Las familias son iguales, simplemente que son con masas cada vez mayores. Bueno, pues ¿qué sabemos de los neutrinos dentro del modelo estándar? Sabemos que hay tres tipos, acabamos de ver cómo se descubrieron, y curiosamente los neutrinos son mucho más ligeros que sus compañeros con carga eléctrica. Por ejemplo, sabemos que los neutrinos tienen que ser al menos un millón de veces más ligeros que el electrón, que es la partícula más ligera de las partículas elementales. Por otra parte, sabemos que interaccionan muy débilmente con la materia, y esto va a determinar las características para poder detectarlos. Por tanto, si queremos detectar neutrinos, tenemos que tener en cuenta que la interacción de ellos con la materia es muy débil. ¿Cómo de débil? Bueno, pues los neutrinos producidos por el Sol, por ejemplo, son de muy baja energía, de alrededor de megaelectronvoltios. Necesitarían recorrer 10 elevado a 16 metros en hierro, en media, para poder interaccionar. Los neutrinos producidos en aceleradores, que son 1000 veces más energéticos, necesitarían recorrer 10 elevado a 12 metros en hierro antes de interaccionar. Por ejemplo, un protón de esta misma energía, con 10 centímetros ya interaccionaría. O sea, que estamos hablando de procesos que son muy difíciles que ocurran con interacciones muy débiles. Por tanto, vamos a necesitar detectores muy grandes y flujos de neutrinos muy abundantes. Otra característica muy importante de los neutrinos cuando interaccionan, pues que ellos siempre lo hacen con alguien de su familia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cuando un neutrino se crea, siempre lo hace con alguien de su propia familia. Si se crea un neutrino del electrón, aparecerá siempre un electrón con él. Si se crea un neutrino del muón, aparecerá un muón. Y si es del tau, aparecerá un tau. Por otra parte, también en los procesos de desaparición del neutrino, lo mismo. Ellos, cuando interaccionan, lo hacen con alguien de su propia familia. Y esto va a ser una característica clave para nosotros, porque vamos a utilizar a sus compañeros, a sus familiares, que tienen carga eléctrica y que van a dejar rastro en nuestros detectores, para poder identificar el neutrino e incluso saber de qué tipo es. Carlos ya os ha comentado todas las fuentes de neutrinos que hay. Esto es un pequeño resumen para que tengamos cuenta de que los neutrinos vienen verdaderamente de muchísimos sitios. Habíamos hablado de los reactores nucleares, que son fuentes muy intensas de neutrinos producidos por la desintegración beta de los productos de fisión, que fueron con los que se descubrieron los neutrinos. Los aceleradores de partículas, en los que somos capaces de producir también neutrinos. Y luego tenemos una serie de fuentes naturales. El Sol, como un reactor nuclear, nos está produciendo neutrinos de tipo electrón, porque son los procesos en los que involucra protones y se producen electrones. Neutrinos del Sol, que son muy, muy numerosos. Neutrinos de la atmósfera. Cuando los rayos cósmicos interaccionan con la atmósfera, producen partículas cargadas que se desintegran y de nuevo van a producir neutrinos. Tenemos neutrinos que vienen de la Tierra, de las desintegraciones radioactivas de uranio y torio que hay presentes en la Tierra. Se ha podido medir neutrinos que proceden de la Tierra en el año 2002 por el experimento Kamlan en Japón. También tenemos neutrinos que vienen de las supernovas, de la explosión de estrellas masivas. Creemos que hay neutrinos que proceden del Big Bang, aunque estos todavía no han sido posibles medirlos experimentalmente de manera directa. Y neutrinos que vienen de aceleradores cósmicos, de fenómenos acelerando protones en el universo. Bueno, pues tenemos fuentes, sabemos cómo interaccionan. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestros detectores. Nuestros detectores, para atrapar estos neutrinos, van a tener que ser verdaderamente gigantescos. Típicamente, los detectores de neutrinos están llenos de agua o de líquidos centelladores del orden de las kilotoneladas, necesitamos. Y lo que hacemos es recubrir todo ese volumen con unos dispositivos electrónicos que son sensores de luz, de manera que son capaces de detectar la luz que deja la partícula cargada, la compañera, la de la familia del neutrino, cuando interacciona con nuestro detector. Como comentábamos también anteriormente,
Necesitamos, nuestros detectores tienen que estar, esto es una cosa común para cualquier detector de física de partículas, tienen que estar subterráneos, porque queremos protegernos de estas partículas secundarias que vienen de la interacción de nuevo de los rayos cósmicos con nuestra atmósfera. Bueno, pues en los años, a finales de los 60, hubo dos físicos, Davis y Bacall, que se empeñaron en detectar los neutrinos que procedían del Sol. Sabemos que los neutrinos que proceden del Sol son de tipo electrón, que están producidos por estas desintegraciones, procesos nucleares. Decidieron colocar un tanque lleno de percloroetileno en la mina de Homestake, en Dakota del Sur, y pretendieron medir los neutrinos del Sol con este tipo de reacción. Interaccionaban con el cloro y producían un isótopo radiactivo del argón, que era el que íbamos a contar. Contando este número, el número de argones que se había producido, podíamos saber cuántos neutrinos del Sol estábamos midiendo. Bueno, pues Bacall, que era el físico teórico y que había hecho el modelo solar, predijo que íbamos a tener un átomo de argón por día, que es muy poquito sabiendo la cantidad de neutrinos que proceden del Sol. Pero bueno, esto lo teníamos que detectar. Bueno, ¿y qué midió Davis? Davis midió un tercio de lo esperado. Nos faltaban neutrinos. ¿Qué estaba pasando? La teoría estaba mal, habían hecho mal los cálculos, el experimento estaba mal, no estábamos midiendo lo que tocaba. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues faltaban dos tercios de estos neutrinos, según lo que había predicho la teoría. Bueno, y tardamos 30 años de persistencia, perseverancia, por parte de los físicos para entender este proceso. Pero lo hicimos. Y gracias a ello, en el año 2002, Davis se llevó el premio Nobel por esta detección. Bueno, ahora veremos cómo conseguimos entender este proceso. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Posteriormente, he de decir que no solamente este experimento detectó este déficit de neutrinos del Sol, hubo otros experimentos, por supuesto, en física de partículas. Nosotros, cuando tenemos una medida, necesitamos otro tipo de experimentos que nos confirmen o no esto que hemos tenido. Si no, no nos fiamos así a la primera. Nosotros somos gente seria. Con lo cual, ¿qué está pasando con estos neutrinos? Bueno, pues estos neutrinos parece que desaparecen a lo largo de su viaje. Desaparecen o, en realidad, lo que está pasando es que quizás están cambiando de identidad. Quizá cambian de identidad de manera que cuando volvemos a encontrarnos con ellos ya no los reconocemos. Bueno, en los años 80, los experimentos Kamiokande IMB, Kamiokande en Japón y IMB en Estados Unidos, también se lanzaron a detectar los neutrinos que proceden de la atmósfera. Como decíamos, los rayos cósmicos interaccionan con hidrógeno y producen partículas cargadas. Los rayos cósmicos son protones de alta energía, que no sabemos todavía dónde vienen, pero tienen un origen externo del universo. Interaccionan y los piones, en este caso, se desintegran produciendo muones y neutrinos del muón, y el muón se desintegra produciendo muón, neutrino del muón, neutrino del electrón y su amigo el electrón, en este caso el positrón. Vale, entonces, hacemos las cuentas, vemos que en realidad lo que nos tiene que salir aquí es que haya dos veces más neutrinos del muón que del neutrino del electrón. Bueno, pues esta gente lo que midió en realidad fue aproximadamente el mismo número de neutrinos del muón que del electrón. ¿Qué está pasando? De nuevo, nos están faltando neutrinos que vienen de la atmósfera. Bueno, pues para intentar explicar qué estaba pasando realmente, tenemos que hablar de lo que ya ha introducido Carlos, que es las oscilaciones de los neutrinos, o cómo los neutrinos cambian de identidad cuando viajan. Bueno, para esto nos remontamos de nuevo al pasado, porque los físicos teóricos, claro, ellos hacen un montón de teorías y luego ya vienen los físicos experimentales después a ver si esto funciona o no. En el año 57, Pontecorvo postuló un fenómeno de interferencia cuántica, que se llamaba oscilaciones de neutrinos, por el cual un neutrino de un sabor, electrón, muón o tau, al recorrer una cierta distancia se transforma en otro tipo. Por ejemplo, si tenemos un neutrino del muón, que sabemos que es del muón porque viene con su compañero muón, lo dejamos viajar, que recorre una cierta distancia, y luego cuando lo detectamos, sabemos que es el neutrino del muón porque de nuevo aparece este compañero que nos dice que estoy aquí, que es el del muón. Pero según este fenómeno de las oscilaciones, tenemos un neutrino del muón y lo que puede ocurrir es que a lo largo de su trayectoria cambia a otro tipo, de manera que cuando lo detectamos ya no vemos el muón, vemos el tau, en este caso, o el electrón. Ya no vemos el muón. Con lo cual, si no somos capaces de detectar el tau, lo que estamos viendo es un déficit de neutrinos. Nos faltan neutrinos, porque nosotros lo que contamos en realidad son muones. Esto pasa para los tres tipos de neutrinos. Y este fenómeno, lo curioso es que solo puede ocurrir si los neutrinos tienen masa. Y esto
va más allá del modelo estándar de partículas. Bueno, ¿cómo podemos entender un poquito más este fenómeno? Pues haciendo una analogía con las ondas. Las partículas a veces actúan como ondas. Sabemos que cuando las ondas viajan en una misma dirección, a veces si se encuentran en un punto, las ondas se superponen. Pero las ondas que tienen una frecuencia y amplitud parecida, puede ocurrir que cuando se juntan en un punto ocurra un fenómeno de interferencia. De manera que a veces las componentes se suman y a veces las componentes se cancelan. De manera que en algunos puntos de nuestro recorrido tenemos amplitud máxima y en otros mínima. De nuevo máxima y mínima. Esto es lo que se llama la oscilación. Y esto tiene que ver con lo que le pasa a los neutrinos. En el modelo estándar los neutrinos son tres partículas, pero cuando se propagan son en realidad combinación de tres ondas diferentes. De masa 1, masa 2 y masa 3. De manera que al recorrer una distancia las ondas se van combinando de manera diferente. Y esto va a depender de la energía del neutrino y de la distancia que recorren. De manera que, por ejemplo, si tenemos un haz de neutrinos del muón y lo dejamos viajar, puede que en un momento dado esos neutrinos se vayan a transformar en otro tipo y luego, al cabo de otra cierta distancia, vuelven a ser ellos mismos, porque es un fenómeno ondulatorio. De hecho, la fracción de neutrinos del muón sigue pues, esta curva. Tenemos aquí que no ha habido oscilación, aquí tenemos oscilación máxima y de nuevo aquí nos encontramos los neutrinos del mismo sabor. O sea que la combinación va cambiando durante el trayecto, de manera que en un punto se puede parecer a un neutrino del muón y en otro punto se parece a un neutrino del tau. ¿Cómo podemos hacer nosotros para detectar estas oscilaciones? Bueno, pues necesitamos en primer lugar una fuente que nos produzca estos neutrinos. Sabemos que son de un cierto tipo, de nuevo porque vienen con sus compañeros. Los dejamos recorrer una cierta distancia. En esa distancia los neutrinos se van a mezclar y colocamos nuestro detector en la posición que queramos para hacer los neutrinos interaccionar y saber de qué tipo son. ¿Son del electrón, son del muón, son del tau? Pues eso va a depender, de nuevo, de qué partícula cargada es la que viene con ellos. Esta es la única fórmula que voy a poner en esta charla, pero no podía dejar de ponerla, porque es la probabilidad que tiene un neutrino de un tipo de oscilar en neutrino del otro tipo. Y vemos que es un seno cuadrado, es decir, sigue una oscilación. La amplitud viene determinada por este parámetro, que llamamos ángulo de mezcla, no es un ángulo físico, indica la cantidad de mezcla que hay entre los neutrinos, y tiene una frecuencia que viene, si la distancia y la energía del neutrino son fijas, tenemos una fuente con una energía concreta y vamos a una distancia concreta, la frecuencia depende de las diferencias de las masas de los neutrinos al cuadrado. De manera que los experimentos de oscilación no nos van a proporcionar la medida directa de la masa del neutrino, sino las diferencias de las masas al cuadrado. Esta es la probabilidad y para tres neutrinos vamos a tener solo dos diferencias de masa al cuadrado. Quiero que sepan esto porque luego hablaré de este tema y tres valores de estos parámetros. Bueno, pues desde que Pontecorvo básicamente postuló esta posibilidad, los físicos fuimos a ver si conseguíamos medir estas oscilaciones. Y a partir de los años 70, 80 y 90 se sucedieron una serie de experimentos fallidos. Bueno, pues había experimentos en reactores nucleares como ILL, Goesgen, Bouguer, Palo Verde y Shaw, que lo que buscaban era una oscilación de los antineutrinos del electrón, porque en realidad no hemos hablado aquí de antineutrinos, no he querido referirme a ello hasta más adelante, porque básicamente, para lo que estamos hablando, se comportan de la misma manera. Se buscaba la desaparición de estos neutrinos del electrón a distancias muy cortas, del orden del metro. No vieron esta oscilación, no vieron este déficit. Los que tenían eran los que medían. ¿Por qué? Ahora veremos que es que estaban demasiado cerca de la fuente. Luego hubo otro tipo de búsquedas, estas en el CERN, por experimentos Corus y Nomad en los años 90, que utilizaban haces de neutrinos del muón producidos en el CERN, y a distancias también de unos metros, pretendían ver la aparición de estos neutrinos del tau por el efecto de las oscilaciones, pero no los vieron. En los años 90 también hubo otros experimentos en Estados Unidos y Carmen en Rutherford que pretendían ver la aparición de los neutrinos del electrón en haces de neutrinos del muón, en este caso antineutrinos del muón. Bueno, pues Carmen no lo vio y el SND sí vio una aparición. Este, de nuevo, tenemos un experimento que ve, otro que no ve, no estamos seguros. Necesitamos otro experimento que nos confirme si esto es así o no. Y este fue el caso de Miniboom, del cual luego hablaré, que lamentablemente no ha acabado de solucionar el tema, de manera que todavía esto queda como una anomalía. Bueno,
¿En qué momento se pudo decir que descubrimos las oscilaciones? Bueno, pues fue en el año 98 con el experimento Supercambio Kande en Japón. Supercambio Kande es un tanque lleno de agua, de 40 por 40, 40 metros de diámetro, 40 metros de altura, en la mina de Kamioka, en Japón, 50 kilotoneladas de agua con 11.000 de estos sensores de luz. Y bueno, lo que pretendía medir eran las oscilaciones de los neutrinos que proceden de la atmósfera. Eran capaces de distinguir neutrinos del electrón de neutrinos del muón o electrones de muones. ¿Cómo? Pues porque cuando estas partículas atravesaban este detector de agua, cuando atravesaban el detector de agua, dejaban un rastro, producían luz de Cherenkov, que es un tipo de radiación, de manera que los anillos de los electrones eran más difusos y los neutrinos, los anillos de los muones eran más definidos. De esta manera podían saber si el neutrino que había interaccionado era del electrón o del muón. De esta manera reconocían sus sucesos. Bueno, y lo que querían ver era si había diferencia entre los neutrinos que venían de la atmósfera justo arriba de ellos, habían atravesado 20 kilómetros, si había diferencia con respecto a los que venían de la otra parte de la Tierra y que habían recorrido unos 10.000 kilómetros hasta llegar a ellos. Tenemos neutrinos que pueden producirse en este punto y llegar al detector o, en el punto contrario, atravesar toda la Tierra y llegar al detector. Si no hay oscilaciones, debe ser la misma cantidad. Bueno, pues aquí vemos lo que obtuvieron. Estos son los neutrinos del electrón, vemos en los puntitos que coinciden con lo que ellos esperaban. Los neutrinos del electrón que yo espero son los que veo. En cambio, los neutrinos del muón, los que vienen de arriba, coinciden con lo que espero. Los que vienen de abajo, tengo menos. Qué curioso. Este resultado es verdaderamente impresionante. Los neutrinos que vienen de abajo, que han atravesado la Tierra, ya no están. Y no han oscilado neutrinos del electrón, porque aquí no veo ningún exceso. Han oscilado al otro tipo de neutrinos, a los neutrinos del tau. De esta manera clara, el experimento Supercambio Kande demostró que los neutrinos oscilan. Los neutrinos de los muones que se producen en la atmósfera oscilan a neutrinos del tau. Bueno, teníamos, si se acuerdan, el problema de los neutrinos solares, que también estaba ahí ronroneando. Bueno, pues en el año 2001, el experimento Snow en Canadá, con un detector de una kilotonelada de agua pesada, pudo medir esta vez todos los tipos de neutrinos con dos reacciones diferentes. En el experimento de Davis, este que teníamos con el cloro, si se acuerdan, que producía el argón, solo era sensible a neutrinos del electrón, que eran los que se esperan que vengan del Sol. Pero estos señores dijeron, bueno, pues vamos a ver si hacemos un experimento en el que sea sensible, que tengamos una reacción que sea sensible a todos los tipos de neutrinos y otra que sea sensible solo a los neutrinos del electrón. Si no hay oscilaciones, el flujo de neutrinos que provoca esta reacción y esta tienen que ser iguales, porque solo tengo del electrón, entonces me tiene que ser igual. Pero si tengo neutrinos de otro tipo, van a ser diferentes. Bueno, pues lo que midió este impresionante detector en el año 2001 fue que en realidad el flujo de neutrinos del electrón que produce esta reacción es un tercio del flujo de neutrinos total. Y es más, este flujo de neutrinos totales, que incluye todos los tipos, coincide con la teoría de Bacall. Este flujo coincide con lo que él esperaba. ¿Qué está pasando? Que los neutrinos del Sol, en su recorrido, se han transformado a otro tipo de neutrinos, a neutrinos del muón y neutrinos del tau, que este detector no es capaz de identificarlos y de esta manera vemos que, de nuevo, se explica la anomalía de los neutrinos solares porque han oscilado a otro tipo de neutrinos. Bueno, estos experimentos abrieron la veda para futuros experimentos que quisieron confirmar estas medidas, hacer medidas más precisas de los diferentes parámetros de oscilación, simplemente por mencionar, todos ellos merecen una charla de una hora, pero por mencionarlo rápidamente, se han medido también las oscilaciones de neutrinos en reactores. Camden fue el primer experimento que midió la oscilación de los neutrinos procedentes de los reactores nucleares en el año 2002 y coincidía básicamente con las oscilaciones de los neutrinos solares. De hecho, una cosa importante es que estas oscilaciones, los neutrinos atmosféricos, oscilan a una frecuencia y los neutrinos solares oscilan a otra frecuencia. De manera que esos parámetros de delta M cuadrado que hablábamos, las diferencias de masa al cuadrado, se midieron con estos experimentos. También se midieron los dos ángulos de mezcla. ¿Quedaba uno por medir? Bueno, pues eso lo hemos conseguido medir en el año 2011. La nueva generación de experimentos de reactores, encabezados por Double Shaw, experimento en el que yo trabajo. Double Shaw encontró la primera indicación de que estos neutrinos procedentes de las centrales nucleares oscilaban y midió este nuevo el parámetro que nos faltaba por entender de las oscilaciones y posteriormente otros experimentos en China y en Corea confirmaron estas oscilaciones y las midieron con mucha mayor precisión.
Este es el experimento de Abosho. También se pudo confirmar las oscilaciones que habíamos observado por los neutrinos atmosféricos en neutrinos procedentes de aceleradores. El primero que lo hizo fue K2K en el año 2004. Se enviaba un haz de neutrinos del muón desde Keck, en Japón, que atravesaba 250 kilómetros de distancia hasta llegar a Supercambio Kande, el detector que hablábamos que midió las oscilaciones de los neutrinos atmosféricos. Y vieron que estos neutrinos del muón de nuevo oscilaban y les coincidían con lo que habían medido los atmosféricos. Y luego el experimento Minos también lo hizo, y además en Estados Unidos, en Fermilab, y además midió las oscilaciones de neutrinos y también las oscilaciones de neutrinos. Somos capaces de generar haces de neutrinos y haces de antineutrinos. Y vieron que básicamente con sus errores experimentales y a estas distancias, los neutrinos y antineutrinos se comportaban igual. Bueno, el primer experimento que verdaderamente midió, hasta ahora se había medido desaparición de neutrinos. No éramos capaces de medir la partícula que acompañaba el neutrino que se generaba. Opera, en el año 2010, este experimento que también hemos mencionado anteriormente, que se hizo famoso por otras cuestiones de la velocidad del neutrino, la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, lo que pretendía era ver la aparición de neutrinos del tau en un haz de neutrinos del muón. Y esto lo consiguió. De hecho, a día de hoy tienen 4 taus. Cuidado, ¿eh? Tenemos 3 o 4 años de toma de datos y han medido 4 taus. De nuevo, los neutrinos interaccionan muy débilmente, cuesta mucho atraparlos, pero eso es una prueba irrefutable de que han oscilado a neutrinos del tau. Y en el año 2011, de hecho, T2K ha conseguido medir neutrinos del electrón en los haces de neutrinos del muón. Aquí tenemos el experimento Opera y esta es la distancia que recorren los neutrinos en Japón. Bueno, por tanto, hemos sido capaces de medir todas estas oscilaciones con estos experimentos y hemos medido básicamente ya todos los parámetros de oscilación, básicamente, digamos. Pero este no es el punto y final de la cosa. Todavía quedan cuestiones fundamentales por entender de los neutrinos. Y para eso voy a volver al tema de las antipartículas. Este es un poco la tabla que les presentaba de leptones y quarks en el modelo estándar de partículas, pero sabemos que cada partícula tiene asociada una antipartícula, que es igual pero con carga opuesta. La antipartícula del electrón es el positrón, la antipartícula del muón negativo es el muón positivo, etc. Cuando las partículas se aniquilan, se chocan, se produce energía, se desintegran, se produce energía. Sabemos que todas estas antipartículas existen porque las hemos medido en aceleradores de partículas y también en los rayos cósmicos que proceden de la atmósfera. O sea, esto no me lo estoy inventando, esto se ha medido. ¿Qué pasa con el neutrino? Porque es una partícula que no tiene carga eléctrica. ¿Qué quiere decir un antineutrino? Bueno, pues esto es una cuestión quizá un poquito más técnica, porque la diferencia entre neutrino y antineutrino consiste en una propiedad física que se llama la helicidad, que tiene que ver con el spin. Y el spin de una partícula es el momento angular intrínseco de una partícula cuando gira sobre sí misma. La proyección del spin en la dirección del movimiento es lo que determina la helicidad. Para lo que nos ocupa, la helicidad del neutrino es negativa y la helicidad del antineutrino es positiva. Esta básicamente es la propiedad que les distingue. Volviendo a la pregunta del Big Bang. Pensamos que el Big Bang creó el mismo número de partículas que de antipartículas. Pero entonces nosotros estamos hechos de materia. ¿Qué ha pasado con esta antimateria? ¿Dónde han ido a parar estas antipartículas? ¿Por qué no vemos antimateria? ¿Por qué estamos hechos de materia? Bueno, pues si conseguimos encontrar una propiedad, una interacción que ocurra de manera, un proceso que afecte de manera diferente a neutrinos y antineutrinos, podríamos explicar, como los neutrinos eran tan abundantes en el inicio del universo, si hubo alguna propiedad que los hizo diferentes, que actuaron de manera diferente en ellos, podríamos explicar por qué todo derivó a materia y no a antimateria. Y esta propiedad que estamos buscando es la violación de la simetría CP, que básicamente consiste en entender si hay diferencias entre neutrinos y antineutrinos en sus oscilaciones. Hasta ahora no lo hemos visto, pero creemos que puede haberla. ¿Qué más nos queda por entender de las oscilaciones? Bueno, no sabemos la jerarquía de masas. Hemos dicho que hemos conseguido medir 2 diferencias de masas al cuadrado, porque tenemos 3 neutrinos. Pero no sabemos si el neutrino 3 es más pesado que los otros o no. Y como digo, tampoco sabemos si estos neutrinos violan esta simetría de CP, que nos ayudaría a entender la simetría de materia en el universo. Para esto, para llegar a tener precisiones suficientes para medir estas diferencias, necesitamos verdaderamente haces de neutrinos mucho más intensos de los que tenemos en la actualidad.
Y también necesitamos detectores todavía más grandes, del orden de la megatonelada, para poder captar estas diferencias sutiles entre neutrinos y antineutrinos. Para eso hay todo un programa experimental que se está discutiendo actualmente, tanto en Japón como en Europa, como en Estados Unidos, para hacer estos detectores más grandes y con haces todavía más intensos. Bueno, no solo eso. A lo largo de este recorrido de medida de oscilaciones, también nos hemos encontrado anomalías, como las que se encontraron antiguamente con los solares y con los atmosféricos, que se resolvieron. A día de hoy tenemos algunos problemillas en algunas medidas de los experimentos. Por ejemplo, como comentábamos anteriormente, el experimento del SND vio una señal positiva de oscilación de neutrinos del muón a neutrinos del electrón. Bueno, pues el problema es que esta oscilación no es la misma que la que se ha medido en neutrinos solares o neutrinos atmosféricos, sino que implica una diferencia de masas al cuadrado diferente. Si tenemos tres neutrinos, solo podemos tener dos diferencias de masa al cuadrado. O sea, solo puede haber dos frecuencias. Si hay una tercera, quiere decir necesariamente que tiene que haber un cuarto neutrino, otro más, que nos pueda explicar esta oscilación que ocurre a frecuencias del orden del electronvoltio comparadas con las otras que son muchísimo más pequeñas. ¿Cuál es el problema de esto? Que otros experimentos como Carmen, como mencionaba anteriormente, o Icarus, es que no lo han visto. Es verdad que no cubren completamente la región que ataca el SND. De manera que se construyó otro experimento llamado Miniboom para confirmar o rechazar esta observación. Lo que ocurre es que Miniboom, efectivamente, tras años de controversia y de discusiones y de análisis de los datos, se ha visto que sí tiene un exceso también de neutrinos del electrón, que parece que sí que han oscilado, de neutrinos del electrón y de antineutrinos del electrón. El problema es que también tiene excesos en otras regiones, con lo cual, si tienes excesos en muchas zonas, hay algo que no cuadra. Con lo cual, podemos decir que Miniboom no ha sido concluyente en decirnos si esta oscilación existe o no, ¿vale? Pero tenemos que seguir investigando en ello, porque las anomalías luego nos han llevado a veces a descubrimientos. También tenemos otro tipo de anomalías que aparecen en los experimentos de galio. Por ejemplo, en Gales y en Sage eran detectores que pretendían y que midieron los neutrinos que procedían del Sol, y para ello utilizaban fuentes radioactivas muy intensas que producían neutrinos del electrón. El problema es que a los pocos metros, que era cuando medían, los utilizaban para calibrar el detector, veían que los neutrinos no tenían tantos como esperaban. De nuevo, había un déficit de este tipo de neutrinos. En experimentos en reactores, últimamente lo que ha ocurrido también es que se ha reevaluado el flujo de neutrinos que se espera de los reactores y se ha visto que es un 4% mayor. De manera que todos los experimentos que antiguamente se pensaba que no tenían oscilación y que estaban muy cerca, pues ahora tienen un déficit. Y de nuevo, todo esto, el problema es que no todas estas anomalías cuadran dentro de un mismo modelo teórico. Hay tensiones entre ellas, pero necesitamos resolverlas. Todas apuntan, en cambio, a que tiene que existir más de tres neutrinos. Pero hemos visto en medidas del CERN, en LEP, en el acelerador anterior, que el número de neutrinos que vienen de la desintegración del Z0 es tres. Tenemos tres familias, tenemos tres neutrinos. De manera que si hubiera un neutrino extra, lo llamaríamos estéril, porque no interaccionaría débilmente con otras partículas. Solamente experimentaría la interacción gravitatoria, porque tiene masa. Pero sí que sería capaz de mezclarse con estos otros neutrinos para observar o bien oscilaciones anómalas o bien desaparición de los neutrinos, debido a que están oscilando a este otro tipo de neutrinos. Suena un poco a ciencia ficción, pero hay un montón de modelos que los incluyen y cuadrarían con este tipo de anomalías. El descubrimiento de un neutrino así abriría, vamos, un campo enorme, más allá del modelo estándar, a explorar. Otro aspecto que he mencionado que todavía no se ha resuelto con los neutrinos es el valor de su masa. Decíamos que los experimentos de oscilaciones nos medían las diferencias de las masas, pero no sabemos cuál es el valor absoluto de la masa del neutrino. ¿Cómo podemos un poco aproximarnos a esto? Bueno, pues hay dos tipos de medidas que se hacen en los laboratorios de manera directa, que es una con la desintegración del tritio, que produce helio, electrones y antineutrinos, de manera que midiendo el espectro de estos neutrones, de estos electrones, cerca del punto final, se puede ver si está modificado, o sea, dependiendo de la masa del neutrino, el espectro se va a modificar sutilmente, por lo cual hace falta detectores muy potentes. De hecho, los experimentos Troost y Mainz solo obtuvieron un límite superior de 2 electronvoltios,
el electrón es un millón de veces más pesado, ¿vale? Y se espera que en el futuro nos den más luz. Y luego hay otro tipo de desintegración que no está permitida en el modelo estándar, que se llama la desintegración doble beta sin neutrinos, que ocurre cuando los núcleos se desintegran produciendo dos electrones. De manera que en este tipo de desintegración extraña, la vida media de esta desintegración tiene que ver con la masa efectiva de los neutrinos y, por tanto, con la masa de los neutrinos ligeros que vemos. Luego mencionaré brevemente un poco más sobre este tipo de reacción. Y luego ha habido una medida indirecta, revolucionaria e impresionante que ha venido de la cosmología. Sabemos que los neutrinos son partículas muy presentes en el universo. Por tanto, aunque tengan la masa tan pequeña, como son tan numerosos, van a afectar a las propiedades de la expansión del universo, en las galaxias, la formación de grandes estructuras, etc. Por medio de observaciones cosmológicas se ha podido determinar un límite superior en la masa de los neutrinos que, dependiendo de los datos, si utilizas unos u otros, y también con la observación del fondo de radiación de microondas, la masa va entre 0.2 y 1.3. De hecho, el satélite Planck, en el año pasado, nos dio una medida, un límite superior de la suma de la masa de los neutrinos, el mejor hasta el momento, que era de 0.6 a 0.23 electronvoltios. De nuevo, esta pequeñez en la masa de los neutrinos no la entendemos y puede estar relacionada con teorías más allá del modelo estándar. No sabemos por qué los neutrinos son tan pequeños, muchísimo más que el resto de las partículas. La última cosa que les quiero mencionar sobre estas cuestiones que nos quedan por entender es un poco más técnica, que es el tema de la identidad del neutrino versus antineutrino. Como decíamos, la diferencia entre neutrinos y antineutrinos es la helicidad, que es la proyección del spin en la dirección del momento. Bueno, pues los neutrinos no tienen carga eléctrica. Y sabemos que, además lo hemos medido, los neutrinos son solo de tipo levógiro. Quiero decir que el spin y el momento son opuestos. Y solo se ha visto antineutrinos destrógiros, en los que el spin y el momento coinciden. En cambio, el resto de las partículas no. Son partículas masivas, pueden tener componentes a derecha y a izquierda. Los neutrinos no. Los neutrinos son siempre con el spin opuesto al momento y los antineutrinos son siempre con el spin paralelo al momento. Por tanto, hubo un físico en los años también que he trabajado con Fermi que postuló que en realidad los neutrinos podían ser sus propias antipartículas. En realidad podíamos pensar que no hay tal diferencia y lo que estamos viendo aquí es la antipartícula del neutrino, de manera que cambia también su helicidad. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto o no? Bueno, pues con las desintegraciones doble beta sin neutrinos. ¿Por qué? Porque si el neutrino y el antineutrino son su propia partícula, podrían cambiar uno a otro, de manera que ya no tendríamos desintegraciones beta, doble beta, con neutrinos, sino que ellos podrían combinarse y solamente veríamos los dos electrones que se producen de esta desintegración. Actualmente hay muchísimos experimentos intentando descubrir esta reacción. Y porque esto es una prueba directa de que los neutrinos son partículas de Majorana. Y esto tiene unas implicaciones bastante importantes. Podrían explicar por qué son tan ligeros. Hay teorías que predicen que tienen que existir neutrinos de Majorana mucho más pesados que por efecto balancín les darían la posibilidad a estos neutrinos de ser tan ligeros. Y además podrían estar también detrás de esta simetría materia-antimateria del universo del que hablábamos, en la que no me voy a entretener, pero está relacionado con el fenómeno de la leptogénesis, en el que los neutrinos de Majorana podrían ser muy pesados y dextrógiros en este caso, y producirse en los primeros instantes del universo, haberse desintegrado más en leptones que antileptones. Que podía haberse roto esta simetría que teníamos, de manera que tenemos más materia que antimateria al final en el universo. Bueno, pues ya para acabar, unas pinceladas sobre lo que ha apuntado Carlos, de que los neutrinos no solamente son una partícula interesante en sí misma, sino que también nos producen información de fenómenos que ocurren en el universo. Bueno, no solamente están los neutrinos, por supuesto los protones viajan desde las fuentes que los producen hasta la Tierra, pero como lo comentábamos, pues como son partículas cargadas, se desvían de su trayectoria, de manera que cuando llegan a la Tierra pues no sabemos exactamente de dónde vinieron. También están los neutrones, que se desintegran al cabo de un cierto tiempo, con lo cual no todos ellos pueden llegar a la Tierra, sobre todo si vienen de lejos, no llegan. ¿Qué pasa con los fotones? Bueno, pues los fotones es que también interaccionan electromagnéticamente con el fondo de radiación de microondas, con el fondo extragaláctico de luz. En cambio, los neutrinos son partículas estables,
neutras, interaccionan muy débilmente con la materia, de manera que no se desvían de su trayectoria y son los candidatos ideales para apuntar hacia la fuente que los produjo. Hemos podido detectar tres tipos de neutrinos extraterrestres. Uno son los neutrinos del Sol, de los que ya hemos hablado. Otros son los neutrinos de las supernovas, que ahora verán. Y otros son los neutrinos estos ultraenergéticos que vienen de aceleradores cósmicos que han sido medidos en el experimento IceCube que comentábamos antes. Asignatura pendiente, por supuesto, los neutrinos del Big Bang, que creemos que están ahí, pero todavía no hemos sido capaces de detectarlos. Bueno, sabemos que las supernovas producen una cantidad brutal de neutrinos en el proceso de explosión de las estrellas masivas, cuando ya se han producido todos los procesos de fusión hasta llegar al hidrógeno, lo que se produce es un colapso, de manera que las capas externas de la supernova pues, se emiten y también se emiten neutrinos. El 99% de la energía gravitacional es emitida en forma de neutrinos, más que en luz. ¿Vale? Los electrones, digamos, en la supernova son atrapados por protones y se producen neutrinos y posteriormente. Bueno, pues en el año 1987 ocurrió una gran explosión en la gran nube de Magallanes, que está a 160.000 años luz de nuestra galaxia. O sea, estos son extragalácticos. Y esta explosión se pudo observar a simple vista. Fue una explosión superluminosa. Esto fue lo que se observó, de hecho. Esto fue en el Observatorio de las Campanas, pero a simple vista se podía ver la explosión de esta supernova. Bueno, pues lo verdaderamente asombroso es que unas horas antes de ver la luz, el experimento Kamiokande y el experimento IMB observaron un exceso de neutrinos. Ellos estaban tomando datos continuamente y de repente, sin saber por qué, vieron en unos pocos segundos, que además coincidían temporalmente entre un experimento y otro, un aumento de neutrinos. ¿Y esto qué ha podido ser? Al cabo de unas horas se observó la luz de la supernova. Los neutrinos llegaron antes que la luz, no porque viajen más rápido, sino porque interaccionan más débilmente y son capaces de salir de la supernova antes que la luz. Los fotones interaccionan y hasta que puedan conseguir vencer todo ese material y salir a la luz, los neutrinos ya han salido. Bueno, pues esto fue verdaderamente impresionante. En la supernova se emiten 10 elevado a 58 neutrinos, o sea, una barbaridad. Y Kamiokande midió unos 10 neutrinos. Pero estos neutrinos fueron suficientes para darle el premio Nobel de Física a Koshiba en el año 2002 por este descubrimiento impresionante. O sea, esto verdaderamente abrió la posibilidad de estudiar el universo con neutrinos. Era la primera vez que se medía este tipo de neutrinos. Y ya por último están los neutrinos ultraenergéticos de los que hablábamos, que deben proceder de aceleradores cósmicos en el universo. Protones que se aceleran como si fuera el LHC, pero en el universo, protones a muchísima energía que al interaccionar con partículas o con radiación producen neutrinos. Estos neutrinos necesitan un gran volumen para ser detectados, esto ya lo ha explicado muy bien Carlos, y tenemos dos medios, o el hielo o el agua. Por medio de la interacción de las partículas cargadas que producen con el hielo o con el agua, se produce este tipo de luz que hablamos de azulada, que es la luz de Cherenkov, que se mide con estos sensores. Bueno, pues esta es una espectacular foto de IceCube, de una de las líneas que tiene, y en noviembre del 2013 salió en Science, que es una referencia para nosotros, la evidencia de la detección de estos neutrinos de alta energía procedentes de un origen de fuera de nuestro sistema solar. Se detectaron un total de 28 sucesos de muy alta energía. Es poca cantidad. Ellos continúan tomando datos para acumular más estadística y poder entender las propiedades de estos neutrinos, de dónde vienen, qué tipo de fuente podía haberla producido, etc. Los neutrinos del Big Bang, como decía, es nuestra asignatura pendiente. Pensamos que hay un fondo cósmico de alrededor de 300 por centímetro cúbico, pero no se han detectado de manera indirecta. La energía de estos neutrinos es muy pequeña, milielectronvoltios, con lo cual resulta complicado poder, aunque se está intentando experimentalmente desarrollar detectores con diferentes técnicas que puedan captarlos. Esto sería una prueba directa del Big Bang. Por tanto, los neutrinos estándar no pueden explicar la materia oscura, pero de nuevo podrían ser la clave para entender esta simetría entre materia y antimateria del universo. Bueno, pues ya concluyo. Me gustaría que se quedaran con algunas ideas básicas. Los neutrinos son la segunda partícula más numerosa del universo, después de los fotones, a falta de lo que sea la materia oscura. Si es una partícula, esa es más numerosa que estas. Pero vamos, es una de las partículas verdaderamente más numerosas del universo.
Espero haberles convencido que los neutrinos interaccionan muy débilmente con la materia y por eso nos ha resultado tantos años y nos ha resultado tan difícil detectarlos y todavía no hemos podido detectarlos, todos ellos, procedentes de todas las fuentes. Los neutrinos, en contra de lo que predice el modelo estándar de partículas, no tienen, que decían que no tenía masa, los neutrinos sí tienen masa, aunque es muy, muy pequeña. No hemos podido medirla directamente, pero sabemos que tienen masa porque los neutrinos oscilan. Y para que oscilen necesariamente tienen que tener masa. Tienen que tener esas diferencias de masa que provoquen que un neutrino se cambie de tipo. También los neutrinos nos proporcionan información sobre los fenómenos que ocurrieron y que ocurren en el universo. Es otra manera de explorar el universo diferente a la luz. Podría existir quizá más de tres neutrinos, y esto sería verdaderamente interesante, y quizá podría ser un candidato a la materia oscura del universo, que a día de hoy no sabemos lo que es. También podrían estar detrás, si descubrimos algún tipo de interacción que sea diferente entre neutrinos y antineutrinos, podrían estar detrás de explicar el exceso de materia en nuestro universo. Bueno, pues a día de hoy los físicos seguimos avanzando, seguimos trabajando y esperamos que en los próximos años podamos resolver, aunque sea parte de estas cuestiones. Muchas gracias.